Está trabajando como siempre con el cumplimiento de los protocolos y también, por supuesto, con todo el equipo municipal, particularmente con la Subsecretaría de Contralor Ambiental, que es la que realiza el trabajo de control de los distintos comercios. Y en este caso particular, la cuestión del protocolo, de cumplimiento de protocolo, no solamente el protocolo con clientes, sino también el protocolo interno. Que habla, por supuesto, del comportamiento que tienen que tener los empleados y los cuidados que tienen que tener los empleados de cada comercio con respecto a esta problemática, a la pandemia, ¿no es cierto? Así que vamos a ser estrictos con este cumplimiento, el cumplimiento del protocolo interno, el manejo de los empleados, el uso del tapaboca, del distanciamiento mismo, de la limpieza e higiene de los elementos de trabajo. Y también, por supuesto, la cuestión del protocolo con los clientes, que se tienen que cumplir cosas básicas, el distanciamiento también, el uso del tapaboca, el alcohol en gel siempre exhibido, cartelería y señalética siempre en lugares visibles, donde tengamos los números del call center del comité de emergencia, el 911, todos esos datos visibles para que cualquiera los pueda ver y los pueda utilizar. Sabemos que uno de los indicadores es la temperatura, y por supuesto que es un elemento muy, muy bueno. También aporta a este protocolo, y todo lo que sea fundamentalmente el uso del tapaboca y el distanciamiento social, sobre todo en negocios gastronómicos, también es importante para cuidarnos entre todos. En ese sentido, cuando digo todos, digo nosotros como Estado, como municipio, también los clientes y los vecinos en general y los comerciantes. Entre todos tenemos que tener la responsabilidad social para poder lograr que esta normalidad transcurra de la mejor forma posible. ¿La alfombra es obligatoria? ¿Con alfombra, con desinfectante? Aporta muchísimo la alfombra o el trapo de piso con diluido con un líquido desinfectante, también es importante. La limpieza de los elementos de trabajo es muy importante. Bueno, vamos a insistir en este trabajo de docencia que venimos haciendo, pero por supuesto, una vez que se impriman las sanciones correspondientes y se reiteran este tipo de infracciones, vamos a proceder a la clausura definitiva, de cada local donde incurriere en prácticas sucesivas de estas infracciones, ¿no es cierto?